Hola a todos, ¿qué tal? Hoy quería de verdad daros unos consejos que yo utilizo, que los sé de propia experiencia y que me han ayudado muchísimo, pero que además los podemos utilizar en esta época de confinamiento. Bueno, ¿y en qué consiste estos consejos? Que ya os digo que yo pienso que si lo hiciéramos todos los días, si tuviéramos esto como una rutina, esto iba a influir pues a todos los niveles de nuestra vida, tanto físico, celular, tan como emocional o incluso espiritual. Bueno, los consejos que os digo son, ya os digo, y se trata, como ya os digo, de tener un sueño reparador. El sueño es, por decirlo así, es cuando estamos en contacto con nuestra cuarta dimensión, con nuestra parte espiritual. Es muy importante tener un sueño reparador. Es más, os digo una cosa, si conseguimos un sueño reparador, yo creo que vamos a estar en un nivel tanto físico, emocional como espiritual mucho más alto y eso nos va a influir positivamente en nuestra vida a todos los niveles, ya os digo. Bueno, pues os voy a decir lo que yo hago. Punto número uno es reservar la cama, o sea, para eso, para dormir, o sea, básicamente, o sea, no estar en la cama leyendo mucho o haciendo otras cosas, sino tener como ritual la cama, el sitio donde se va a dormir y no utilizarlo, pues por ejemplo, para estar viendo películas o tanto quizá leyendo libros. Es muy importante reservar la cama como asociarla a lo que es al sueño, para que así nos sea mucho más fácil quedarnos pronto dormidos, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante. Bueno, el segundo punto, eso ya, lo que son, digamos, todos los aparatos digitales como los móviles, ordenadores. Yo no os voy a decir que yo no haya, digamos, pecado, por decirlo así, de esto alguna vez, pero sí reconozco que es muy importante, sobre todo, apagar el móvil. Puedes poner tu alarma, lo que tú quieras, pero déjalo apagado. Ya está, vamos, hay muchos estudios que demuestran cómo esas, como la radiación, o sea, lo que emite el móvil, por ejemplo, o los ordenadores, es muy perjudicial incluso para a nivel, bueno, vibracional de nuestro cuerpo. O sea, nos afecta muchísimo. Y bueno, pues ya os digo que os recomiendo que no utilicéis ordenadores, a la última televisión, ordenador, móvil, a ser posible las últimas horas o la última hora, pero sobre todo, si acaso miras el móvil o ordenador antes de dormir, lo más importante es que todo esté apagado y que apagues tu móvil. O sea, intentar tener esos momentos de off, o sea, estar sin estos aparatos porque tenemos que descansar de ellos también. Bueno, el tercer, digamos, consejo que os voy a dar y que creo que es muy bueno es, ya que sobre todo en estos días que tenemos, que no tenemos rutinas y que podemos realmente hacer lo que queramos, pues es todavía mucho más importante tener la rutina de seguir las horas de la luz del día, ¿no? Entonces, lo que yo hago es dormir sin las persianas puestas, o sea, intentar despertarme con la luz del día, porque eso va a mejorar nuestro sistema biológico, nuestro biorritmo, como se llama, y va a hacer que nuestro cuerpo esté más en armonía con el universo. Bueno, y luego ya el cuarto, ese sí también es muy importante, es no irte a dormir preocupado, no darle vueltas a la cabeza antes de irte a dormir. Es, vamos, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si no, no vas a tener una buena calidad de sueño. Entonces, ¿qué es lo que yo os recomiendo? Bueno, pues en otros vídeos ya he hablado muchas veces de comunicarte con tu doble cuántico, pero yo os diría básicamente dos cosas. Puedes, justo antes de dormir, decirte a ti mismo,
o digamos, o conectar con esta parte espiritual nuestra, esta parte cuántica, y decirle que se creen los mejores potenciales. Intentar, ya os digo, si tienes una idea pendiente, preocupación, lo que sea, dejarlo en manos para que tu doble cuántico lo trabaje durante la noche. Y si no, pues otra manera también, que creo que es muy bonita y muy, es, digamos, dejarlo en manos del Espíritu Santo, que sería algo así como decirle que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, lo que se te. Porque todos nos vamos a dormir con una, digamos, una idea en la cabeza, pero que esa idea no se haga preocupación, dejarla en manos, ya os digo, del doble cuántico, o si queréis, también del Espíritu Santo. Muy efectivo los dos, o sea, que se creen los mejores potenciales respecto a, y dejar, y que sea lo que tenga, digamos, que ser. O también le puedes preguntar, eso ya sabemos que también se le puede preguntar a nuestro doble cuántico, que cree los mejores potenciales, que te dé una respuesta, agradeciendo. Pero también os digo, es otra manera, es muy buena, es que te dirijas a este mensajero que se llama Espíritu Santo, y decirle que se haga su voluntad, ¿no? Respecto a X, o sea, cualquier cosa que en ese momento estés pensando, para que la cosa se solucione y de esa manera podamos conseguir la co-creación con el universo, con el creador del universo. Y así comunicarnos mucho mejor y estar en armonía con el universo. Y bueno, pues eso, os dejo con estos cuatro tips muy importantes, porque la manera en que os vayáis a dormir os va a afectar no solamente el sueño, sino también el día siguiente. Y pues ya os digo, es importante que sigáis estos ejemplos que son de mi propia cosecha. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Si es así, un like. Y me encantaría, gracias por compartirlo de corazón, de verdad. Y os voy a dejar más información abajo en la información del vídeo. Bueno, pues nada. Y que dormáis y que tengáis felices sueños, ya sabéis. Y que durmáis con los angelitos. Hasta luego, chao.